hasta el puente allí, hermano. Esa carrera de hoyo ahí, los vehículos, mira, principalmente ese hoyo allá, lo hace como un mes hace, que se le salió caimiento un tobillo a un señor, un pobre viejo, un viejo trabajador. Un carro se debió para allá, pues se debía todo para allá, por matar a ese otro hoyo ahí. Entonces todo por aquí. Uno se busca el pan de nuestros hijos aquí. Imagínese usted que mate un otro coche aquí, los vehículos de viaje. ¿Qué usted le opina a las autoridades con relación a este puente que estaba supuestamente de hacerlo en 3 meses? El gobernador quedan de acuerdo que en 3 meses lo iban a terminar y ya estamos en enero. Igual que el síndico, aquí estamos huérfanos, aquí no hay nadie, aquí uno no se sabe qué era uno tiene que hacer. Porque ¿ha pasado muchos accidentes aquí? ¿Perdón? ¿Ha ocurrido muchos accidentes aquí en el puente? ¿Cuál es el accidente? Porque tenían esos hoyos, imagínese usted. Aquí estamos huérfanos, aquí no hay nadie, la autoridad ninguna, ni PLD, nadie no está nada, haciendo nada. Aquí no hay nadie, en este país estamos solos, ¿eh? Gracias, señor. Los hijos, y ese síndico ni siquiera eso, lo ve todos los días, ni porque vive ahí mismito en Boca de Mao. Viene a taparnos esos hoyos que se han conseguido. Ese no hace nada. Nadie está haciendo nada. Aquí nadie está haciendo nada. Dígame, señor, ¿qué tiene que realizar? Ayer tuve yo que salir corriendo, pues se debió un vehículo por ahí dejar el motor botado. O sea que fue evadir un hoyo. Por evadir ese hoyo que está ahí de frente. ¿Iba para encima de ustedes? Sí, la camioneta, y tú quedas en moto montado. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a la autoridad? Bueno, que venga a ver si puede tapar sus hoyos, porque imagínate, que vaya. Se comprometían en el 2014 que lo iban a hacer en 3 meses y ya estamos en 2015. ¿Qué tú dices con relación a eso? Eso lo voy a hacer, ellos no van a hacer nada. Ellos están esperando que llegue la política para venir a resolver eso.